Las fiestas de la Virgen de los Remedios en Pozaldez se vivieron intensamente este pasado fin de semana en la localidad. Además, la Virgen no olvidó a sus ancianos, aquellos ancianos que residen en la residencia de mayores que lleva su nombre en la localidad, y como manda la tradición, les visitó también durante la procesión. El sábado 6 de mayo fue la víspera del Día de la Virgen y a las 6:30 de la tarde se salía en procesión desde la ermita con la Virgen de los Remedios, acompañada por el cura, los fieles y los dulzaineros de Matapozuelos, hacia la parroquia de San Boal, donde se celebró la Eucaristía, quedándose la Virgen hasta el día siguiente, hasta el domingo 7 de mayo, que es cuando en Pozaldés se celebró la fiesta de Nuestra Señora de los Remedios. A las 12 de la mañana, la misa en la parroquia de San Boal, a continuación la salida de la procesión con la Virgen llevada en el portaandas, acompañada por el cura, los fieles y la dulzaina hasta la ermita, donde finalizaron los actos con el canto a la salve popular a la Virgen. El portaandas lo sacan de la ermita y lo conducen en las procesiones los hermanos que sirvieron a la Virgen en el año 2015 y 2016. El novenario es un sufragio de todos los cofrades fallecidos. Todos los actos religiosos son oficiados por el cura de la localidad, acompañado de párrocos de la comarca que también asistieron a la procesión. El intercambio de las varas para servir a la Virgen se efectuó también el domingo 7 en la ermita al finalizar la procesión. A la salida de esa procesión se reunieron todo el pueblo para compartir en las eras de la ermita un aperitivo y el vino de Pozaldez entre todos los vecinos y forasteros que acudieron a la festividad este fin de semana.